Por fin se pone luz verde sobre el proyecto del Unión Sur Yaiza. Después de varias semanas de incertidumbre, tras la salida de Vicente Tavío de la presidencia del club, llega la calma al sur. Santi Díaz, el que fuera delegado de campo, se convertirá en nuevo mandamás de la institución verde y blanca, que afrontará con ilusión la temporada en Preferente. Hoy lunes día 22, a las 7 y media de la tarde, se tiene previsto que arranque la pretemporada del primer equipo en el feudo sureño, de la mano de Santi Torres, que será el míster del primer equipo para la temporada 2019-2020. Ahora veremos qué plantilla es capaz de confeccionar el club del sur para emprender el complicado sendero de la interinsular Preferente, pero la institución quiere ser ambiciosa y expresa en las redes sociales su deseo de regresar lo antes posible a la tercera división.